Vamos a recibir a Fernando Villamil, integrante de Agrosud. Fernando, vamos a comenzar por el trigo. Ha comenzado la cosecha ya de trigo aquí en nuestro país. Vamos a ver qué pasa con el tiempo ahora en estas próximas horas. Esperemos que se pueda mantener y tener una buena calidad en lo que se refiere al trigo que se vaya produciendo. Pero ¿cómo se ve hoy el mercado del trigo? ¿Qué tal? Buenos días y gracias por Buenos días, acompañarnos. un gusto como siempre. Bien, estamos, como tú bien decís, ya ingresando en la cosecha. Se inició la cosecha ya en la zona norte del país, ahora interrumpida por lluvias recientes. Hasta ahora con muy buen desarrollo, sobre todo desde el punto de vista sanitario, que nos hace ser optimistas, si de aquí en más las cosas ruedan bien desde el punto de vista climático, en tener un cultivo con una producción, con buenos rendimientos y también con buena calidad que facilite la comercialización. Lamentablemente el mercado, en estos momentos, estamos en los peores momentos de los últimos años, con una fuerte baja a nivel internacional de trigo por una gran cosecha mundial, una oferta muy importante, sobre todo en el hemisferio norte. Y estamos aquí cercanos a una cosecha en el hemisferio sur, que ya empezó en Brasil. Donde la región aparentemente sería deficitaria, que eso es un escenario favorable para la formación del precio, pero con una situación, sobre todo de la oferta de Argentina, bastante incierta, que ha llevado a una especulación importante y que, es decir, una especulación de expectativas de una devaluación que prácticamente ya el mercado la está dando por descontado. Y también de eliminar restricciones a las exportaciones de trigo en Argentina y de incluso eliminar las retenciones. Eso hace que mejoraría el precio del trigo al productor y generaría condiciones favorables para la venta, lo cual hay una presión, una intención importante de venta que ha bajado los precios fuertemente. Hoy Argentina, para que tengan una idea, está hablando de valores de $195 FOB. Que con relación a un precio internacional, a un precio de un trigo del Golfo a Estados Unidos, que está en orden de los 210, 215, es decir, una baja sensible, importante. A su vez, esos precios bajos tampoco son lo suficiente bajos como para tener competitividad, porque Brasil también está con una que va a tener que importar más de 2 millones de toneladas fuera de la región. En total va a tener que importar en el orden de 5, 5 millones y medio de toneladas. También está en una situación bastante compleja desde el punto de vista de su economía, es decir, las devaluaciones sucesivas que ha tenido Brasil generan para un importador, un molino brasileño, una incertidumbre muy importante que condiciona su conducta comercial. Por ejemplo, normalmente Brasil en esta época del año ya está realizando compras para embarque enero y febrero de trigo argentino y aquí en la región. Y normalmente realiza compras más o menos del orden de la mitad de lo que debería importar en el año, ¿no? Esto no lo va a poder hacer. Posiblemente compre lo estrictamente necesario para la molienda cercana, da la incertidumbre que puede tener con el tipo de cambio. Entonces vamos a tener una fuerte concentración de oferta de Argentina tratando de vender su saldo exportable, que va a estar en el orden de los 4 o 5 millones de toneladas, frente a un Brasil que va a estar comprando tímidamente algunos. Y eso obviamente hace bajar el precio. Fernando, ¿y hoy a nivel local para un buen trigo qué referencia hay? Hoy a nivel local, para un trigo con calidad estándar, que se va a cosechar ahora, y está en el orden de los $175, $170. La molinería está pagando algo más, pero eso, digo, compra cantidades limitadas. Nosotros estamos esperando una cosecha que supere el millón de toneladas. Y si le sumamos un remanente del año de la cosecha anterior de unas 350.000 toneladas, vamos a encontrar con un excedente teórico que va a superar las 800.000 toneladas de trigo. Entonces, el precio va a estar vinculado a lo que sería la exportación, o a la paridad de exportación. Y hoy la paridad de exportación sobre Palmira están manejando valores del orden de los $170 la tonelada. Fernando, vamos a hablar algo de la soja, aprovechando que nos estás acompañando en la jornada de hoy. ¿Cómo se ve hoy el panorama de la soja hacia adelante? Bueno, la situación de la soja no es distinta a la del trigo. Si bien no tiene tan marcado como un componente regional, como describía recién sobre el trigo, la soja se está confirmando una cosecha histórica de Estados Unidos, principal productor del mundo y exportador de soja.
supera la cosecha del año anterior, que ya era histórica, si estamos hablando de más de 108 millones de toneladas. En este momento está terminando la cosecha y es donde hay mayor presión de oferta a nivel mundial, porque se está exportando, uh-huh. está toda la oferta de soja americana en este momento volcada al mercado. Eso hace que los valores en Chicago estén en el orden de los 320, 320 y pocos dólares, y nos permite generar una referencia para la próxima cosecha nuestra a nivel de productor para un embarque en mayo o entrega en mayo, en el orden de los 300 dólares. Eso es una cifra bastante inferior a la de este año y, por supuesto, a la de años anteriores, ¿no? Si bien en situaciones distintas en términos del poder de compra del dólar y la relación uh-huh. de costos, ¿no? Posiblemente estemos un poquito mejor que lo que fue este año, pero bueno, no hay muchas expectativas de recuperación de precio. Eso va a depender de cómo se confirme la cosecha del hemisferio sur. Brasil se está hablando de que podría tener una cosecha del orden de los 100 millones de toneladas. ¿Ayuda al brasilero también la devaluación? Eso, sin duda, lo hace estar muy vendedor. Posiblemente si Argentina, el cambio de gobierno que va a haber, confirma una devaluación, eso también va a generar uh-huh. mayor oferta de Argentina. Y lo vamos a encontrar en un mercado más competido, ¿no? Fernando, uno, cuando la soja llegaba a los 400 dólares, preguntaba, ¿puede perforar la barrera de los 400? Y hoy estamos hablando de una soja de 300. O sea, ¿este precio es un piso? Yo creo que sí. Trato de ser objetivo en esto, no ser una expresión de deseo, pero creo que sí, porque ya estos niveles de precio en algunos lugares del mundo y en algunas áreas más marginales ya no es rentable. No es rentable. Es más, la rentabilidad en estos niveles de precio, en el caso de Brasil, que es un segundo productor mundial de soja, está básicamente sustentada por un tema de tipo cambio. Uh-huh. Entonces, realmente en estos niveles ya pasa a ser más compleja la continuidad de la producción, y sobre todo en áreas tan importantes, ¿no? Incluso hasta en Estados Unidos. Yo creo que esto de aquí, cuando tengamos las cifras ya en mayo, las intenciones de siembra en el hemisferio norte, creo que ahí deberíamos esperar un cambio en el tamaño de la futura oferta y que va a incidir en los precios de ese momento. Fernando Villamil, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, como siempre.